Buenos días. Buenos días. Siéntese, por favor. ¿Es usted doña María Rosa Arbois? Sí. Los datos de su carnet de identidad están actualizados. Sí. ¿Ha estado usted investigada o procesada en alguna ocasión? No. ¿Tiene alguna relación, algún vínculo con cualquiera de los acusados? Los conozco, pero amistad no. Uh-huh. Ya sabe que tiene obligación de decir verdad, de lo contrario puede incurrir en un delito de falso testimonio. ¿Jura o promete decir la verdad? Prometo. Bien, pues responda por favor a las preguntas que le formula la letrada señora Bernaola, que asume la defensa de los señores Sánchez y Turull y que le propone como testigo. Con su venia, excelentísimo señor presidente. Buenos días. Buen día. Mire, doña Rosa, ¿a qué se dedica usted? Perdón, es que no siento. ¿A qué se dedica usted? ¿Cuál es su profesión? Yo tenía un negocio, ahora estoy jubilada. Bien. ¿Fue a votar usted el 1 de octubre? Es que no lo oigo. ¿Fue a votar el 1 de octubre? Le pregunto si fue usted a votar el 1 de octubre. Ah, sí, ahora sí. Sí, de acuerdo, sí que fui, sí. ¿En qué colegio, en qué centro de votación? Fui a votar al colegio Las Llisas, de Llisa de Vall. ¿Qué provincia de Cataluña es? De Barcelona. Barcelona, perfecto. ¿A qué hora llegó usted al centro? Sobre las 6 de la mañana, más o menos. ¿Y hasta qué hora se quedó en el centro? Hasta tarde a la noche, no ha ido por ahí. ¿Y durante todas esas horas, cómo transcurrió la jornada de votación? Bueno, el día antes había juventud que fue a la escuela, pues estaban preparando una gincama, estaban cenando y haciendo un poco de fiesta, porque para todos era una fiesta. ¿Y ese ambiente festivo se mantiene durante toda la jornada del 1 de octubre? Toda la jornada hubo cosas y para niños, para jóvenes, sí, sí. ¿Hubo algún tipo de acto violento, incidente? No. ¿Se personó la policía en el centro de votación? Los mossos vinieron por la mañana, evidentemente, pero no pudieron entrar porque la gente pacíficamente les impidió que entraran. La gente del pueblo, refiero. Pues muchas gracias, no hay más preguntas. Perdón, no hay más preguntas. Gracias. Responda, por favor, ahora a las preguntas del Ministerio Fiscal. Con la venia, ninguna pregunta. ¿La Abogacía del Estado? Sí, con la venia del excelentísimo tribunal. Buenos días. Dice usted que estuvo allí en el centro desde las 6 de la mañana aproximadamente. ¿Estuvo allí fuera hasta que abrió el centro electoral? Bueno, es que estaba abierto desde el día anterior ya. Bien. ¿Vio usted cómo alguien llevaba el material electoral? No. No. ¿Desde el día anterior sabe usted si había material electoral allí dentro, en el centro? Yo cuando llegué no había nada. Y luego, sin embargo, entró y estaba el material. Por favor, dirija la respuesta hacia el micrófono. Perdón. Porque esto de lo contrario no le oyen al fondo, no le oímos y no queda grabado. Bueno, en definitiva, ¿usted no vio si alguien llevaba el material electoral? No lo vi. No lo vio. ¿Sabe usted si hay varias puertas en el centro? Yo voy a votar el centro luego, sí. No, si había varias puertas. Digo, para no, por no, si no, solo había una. Solo había una, pero usted no vio cómo llegaba el material. No, pues estábamos afuera, estábamos haciendo broma. Bien, ¿y sabe usted a ver, quién? Por favor, es que no le oímos. Y igual lo que usted dice, estoy seguro, tiene interés y tenemos que oírlo todos. Dirija su respuesta, si es tan amable, hacia el micrófono. Micro. Eso es. Bien. ¿Sabe usted quién cerró el centro? ¿Quién se encargó de cerrarlo? Sí, a las 5:30, como iban llegando noticias muy, muy, muy temibles por todos, entonces decidimos cerrar a las 5:30 y los mossos sellaron el colegio. ¿Y las llaves? ¿Quién se hizo responsable? ¿Quién tenía las llaves del centro? No, yo no lo vi quién cerró. Vi que los mossos cerraban o sellaban la puerta para que no entrara nadie más. Bien, ninguna pregunta más. Muchísimas gracias. Muchas gracias. ¿La Acción Popular? Sí, con la venia. ¿Para votar tuvo usted que inscribirse en algún listado o hacer algún trámite administrativo? No. No hay más preguntas. Pues, doña María Rosa, ya hemos terminado. Ahora le devuelven el DNI y ya se puede usted marchar. Gracias por su desgracia.
Sí, por supuesto, puede quedarse.